Empecé dibujando de chico. Mis viejos por ahí eran. Mi viejo era músico. Mi vieja era profesor de piano y hacía. Tejía, bordaba y le gustaba dibujar. Y de chico uno agarró el lápiz, no sé, de que nací. Y la verdad que no me pude despegar nunca de él. Siento un contacto con el grafito, con la tinta, que bueno, que es realmente lo que me apasiona y lo que me llevó a toda mi vida en los momentos felices, los momentos malos, volcarme al dibujo, que de alguna manera es como, dice mi amigo, que es terapia, ¿no? Y uno vomita todo lo que siente a partir de un grafo. De la manera que uno lo puede vomitar en cualquier tipo de material, en cualquier tiempo de soporte. Me di cuenta de muy chico que el mate, el té, el café tenía. Entonces generaba una mancha sobre un lienzo, sobre un papel, sobre cualquier tipo de soporte. Y eso hizo que nunca me quede sin materiales. En cualquier lugar, de hecho cuando viajo, siempre me llevo un montón de materiales, pero por ahí me olvido y bueno, siempre la misma naturaleza me lo suministra. Entonces de esa manera siempre tengo algo para hacer. Nunca me voy a quedar sin dibujar. Con una ramita puedo mojar el café y puedo dibujar sobre un papel o dibujar sobre la tierra y hoy sacarle una fotografía con el celu, y es como que dibujar es parte de mi vida, es mi sangre y me hace muy bien. Uno trata siempre de expresarse de la manera más leal y bueno, hay momentos donde la mirada, siempre hago mucho hincapié en esto que tengo muchos amigos o gente conocida que me dice: yo no sé dibujar. En realidad no sabes observar, es lo que uno le responde. Si aprendemos a observar un poco, nos vamos a dar cuenta que todos podemos llegar a dibujar algo. Y eso es la base fundamental, aprender a observar. El dibujo, si uno no observa, Da Vinci, yo creo que ha sido uno de mis ídolos, tipo que ha dibujado todo. Y desde todos los elementos de la naturaleza, grandes construcciones, armamentos de guerras que los creaba y también los dibujaba. Y los muertos, estudiaba las vísceras, los huesos y terminó haciendo cosas maravillosas. Hay muchas maneras de interpretar a la hora de dibujar. Yo creo que hay tres. Una es esta, la de copiar la realidad, y que a mí mucho no me interesa, porque sentarme en el patio y copiar a lo mejor el árbol con el pájaro y no me da nada, estoy en el patio y lo estoy disfrutando, no necesito dibujarlo, pero a lo mejor ese pájaro que está posado en una rama y está quieto, ese pájaro está lleno de vuelo, por decirlo de alguna manera, y ese vuelo que ese pájaro tiene, o que el árbol está lleno de viento, o que el agua de un arroyo también está salpica y me esculpe la forma del viento o la forma de las rocas que están por debajo, y bueno, uno le va buscando siempre algo más, y eso es lo que a mí me gusta hacer particularmente. De chico estaba la revista Hortensia y después la revista Humor. Ahí había grandes dibujantes. Y un dibujante que a mí me marcó fue Nine. Nine, yo creo que hoy, ni Picasso, yo amo a Picasso, pero Nine para mí tendría que ser material obligatorio en las escuelas.
es Rembrandt, es mejor que él, porque tiene un mundo interior increíble y las cosas que expresa Nine son impresionantes, de dimensiones que uno nunca podría llegar a tales escenas, a tales situaciones. Un tipo que ha pasado por un montón de estratos en el dibujo y que ha hecho cosas, sigue haciendo cosas maravillosas. No sé, ahora tengo, no sé si no murió hace poco Nine. Y después, otro que también, sin palabras, a mí me gusta hacer humor gráfico, una de las ramas que me gusta hacer, con carácter social, que es lo que más cuando me imponen un tema, me gusta mucho ese desafío, pero los dibujos de Kino, sin texto. En una época salían en una revista de Clarín, en el Viva de Clarín, salía una página, que era la segunda página creo, que de dibujos prácticamente sin textos de Kino. Y la cantidad de metáforas que tenían esos dibujos, yo tomé mucho ese estilo. O sea, en la parte de gráfica que hago, trato de no ponerle texto, que el dibujo se exprese por sí solo. Está lleno de información. Y eso muchas veces hace que uno tiene que prestar mucha atención en el dibujo y empezar a analizar qué quiero decir. Pero bueno, es la manera. Kino y Nine yo creo que son dos grandes referentes. Por ahí los colores me lo despierta mucho Picasso. Picasso para mí, la fuerza de Picasso, muchas veces en dibujos que técnicamente están caratulados como no tan buenos, pero lo que expresan esos dibujos es algo maravilloso, que te llega hasta las tripas y te traspasa. Eso es lo que yo busco, que es la expresión, ese sentir que le puso el artista. Y una cosa que para mí es re importante es que en la pintura, yo creo que es más difícil descubrir al artista. En el dibujo generalmente se hace sobre un papel. Y si vos analizás un dibujo y analizás una pintura ya acabada, en ese dibujo yo creo que lo vas a conocer al artista mucho mejor que en la pintura acabada. Cada línea son trazos y es memoria que emigra de tu cabeza y que uno la va poniendo cada línea una tras otra, transformándola en algo que muchas veces yo mismo no sé en qué va a terminar. Un poco eso lo que estaba contando antes, que hay tres maneras. Yo puedo ver la realidad, puedo generar una idea con el dibujo y otra cosa es dibujar cosas con mi memoria. Pero esa intención de la línea que se va pegando línea a línea o la prolongación del primer punto que se transforma en línea y después se transforma en plano y después se transforma en volumen, muchas veces uno no sabe a dónde va. Y tiene mucho que ver con el contexto, con lo que a uno le está pasando, con el entorno, con un montón de cosas que a uno le suceden. Cuando voy a Rosario, estudio arquitectura, y porque en realidad no me quise ir a Buenos Aires, porque me quedaba lejos y porque todos mis amigos iban acá a Rosario. Y entonces encontré algo que tenga dibujo y me metí en arquitectura. Sinceramente, sin saber mucho de qué se trataba. Me entusiasmé, me encantó. Y en esa época, en el año 89, no existía la carrera de diseño gráfico en Rosario. Entonces, a todos los que nos gustaba dibujar, las empresas de publicidad te contrataban. Había una relación freelance y te pedían. Te llamaban a la tardecita y te decían, bueno, dibujame un pantalón para la favorita de cuero con una campera de nylon. Entonces yo tenía que dibujar a mano, pegar, no existía la compu. Entonces laburábamos todo con fotocopias y a las 6 de la mañana lo llevábamos a la capital, el publicista te pagaba y bueno, nada, y así. Y entonces era una manera de
todo lo que a mí me gustaba hacer, dibujaba. Y ahí le metí la tipografía, que eso también en mi vida fue algo re importante, porque en esa época, al no existir la compu, existía la famosa letra Z, que era un lapicito con un acetato, donde las letras eran como una calco. Íbamos los cursos de letra Z y empecé a ver el mundo de la tipografía y la cantidad de tipografía que había y las formas y las cosas que se podía hacer con la y soy un apasionado de la tipografía, que de hecho yo dibujo con pluma, con la vieja pluma Perry, que es una pluma inglesa que heredada de mi tatarabuelo, que vino de Italia, donde hasta el día de hoy yo dibujo con pluma y tinta. Bueno, estudio arquitectura. La arquitectura también me daba otro tipo de dibujo, donde me sentía bien. Y en las obras, lo que veía cuando, ya en la facu, cuando nos hacían hacer visitas de obra, veía que había mucho material, pedacitos de hierro, maderitas, telgopores, cartones, chapitas, que quedaban ahí, se barrían, se ponían en un volquete y que de alguna manera, bueno, no sabía uno dónde iban a terminar. En los años 90 me transformé en un gran acumulador y por ahí viví en un departamento donde era tanto el material que juntaba que prácticamente no podía caminar. pero bueno, me servía porque cuando me ponía a hacer una escultura ya había entrado en la tridimensión y me gustaba, participaba de concursos de escultura con materiales de desecho. Me ponía en el living y miraba a mi alrededor y tenía cantidad de objetos que me servían. Pero en un momento me sentí asfixiado por tanta cosa y había, por ejemplo, objetos que quedaron 25 años guardados en un rincón donde no pasaba una escoba y no se usaban. Y empecé a ver con el tiempo que muchos niños rompían juguetes y que directamente se tiraban. Y no hay cosa más bella que el color del plástico, lo mal que le hace al medio ambiente si se tira. Y esas pequeñas partes a mí me servían para crear cosas maravillosas, donde al principio ese material roto con color lo camuflaba con epoxi, con poliuretano, con cinta, con arcilla, para que no se vea. Era como la estructura básica del objeto. Y últimamente, ahora, lo que hago es que ese ADN se note, que la tapita sea tapita, que la patita de la muñeca sea patita de muñeca, y a lo mejor hoy es una ceja de un muñeco o es una oreja, pero esa refuncionalización del elemento quiero que se vea tal cual es. Y eso me da mucho placer, me gusta mucho con los niños. Yo tengo una nena de 7 años, Amelia, que de chiquita un poco le transmití eso y ella se está transformando en una gran acumuladora porque vamos caminando en familia con Vivi y Amelia pega un par de gritos y se agacha juntando cosas y la tenemos que parar porque, bueno, ya dos acumuladores en casa es demasiado. Hace unos años, mi viejo era un gran tomador de vino, a uno le gusta el vino, lo inspira, y me hice muy fanático del vino. Entonces fui a la escuela de Gato Dumas en Rosario a estudiar sommelier, con una intención de a ver de qué se trataba, y básicamente era dibujar con esto que contaba antes de que todo mancha y todo dibuja y es tinta, tiñe. Quería dibujar con vino. A partir de ahí, seguí cantidad de cursos y paralelamente era empezar a ver los diferentes varietales y ver cómo teñían el papel. Y bueno, de hecho, eso me inspiró para hacer un libro de humor gráfico sobre el vino y reflexiones ebrias. O sea, después de una... de haber, por ejemplo, una noche tomado un buen vino, hacía un dibujo,
lo coloreaba con el vino que tomaba y hacía, me surgía una reflexión y la añadía al dibujo. Y así, bueno, pude terminar con un libro de más o menos unas 180 páginas que estamos a punto de editarlo y que tiene que ver únicamente sobre el vino y lo que nos pasa con él. Básicamente es eso. Hay algo que me moviliza mucho que son los viajes. Y tengo mi set de lápices y de hojas que llevo en cada viaje, donde dibujo lo que me sugiere, el momento y lo que pasa. Hace unos años, de mochila en China, vamos con Vivi, mi señora, vamos a una placita en un pueblito y había una luz muy tenue. Entra un señor de 40 años con un bidón y un pincel de más o menos 2 metros de altura. La punta del pincel era de goma espuma. Y atrás venía un viejito caminando. Se planta en el medio de la plaza y empieza como a escribir en el suelo. Y el solado, que estaba todo lleno de tierra del día, del polvillo cotidiano, cuando él iba escribiendo en círculos, a los 10 metros se secaba por el calor que hacía. Y ahí entraba otro, que venía con un balde y otro pincel y otro viejito detrás. Y así en un momento eran 5 o 6 dando vueltas en círculos, escribiendo algo, con un señor atrás que les marcaba reglas o le agarraba ese gran pincel. ¿Qué eran? Eran poetas del pueblo que cotidianamente escribían su poesía e iban a la plaza y escribían sin manchar. Y eso para mí fue una cosa que hasta el día de hoy me parece fantástico, porque el agua limpiaba la tierra, el poeta se podía expresar ante todos los ciudadanos y se iban al cabo de una hora, la plaza quedaba limpia y ese señor viejito que estaba detrás era un calígrafo donde le enseñaba el trazo. Y eso para mí fue muy movilizador. Muy, muy movilizador. Hay momentos que en los viajes empecé a acumular diferentes tipos de dibujos, donde la idea es hacer un libro de viajes, y tengo uno hecho, un libro de la pata agónica, que es todo lo que es Patagonia, de unos seres que se me aparecían sin ningún tipo de elemento ingerido, se me aparecían y los dibujaba y creaba historias, y a partir de esos dibujos después salieron unos monstruitos, unas esculturas ya en tridimensión. Entonces el dibujo acompaña, o la escultura acompaña ese dibujo. Hay muchos proyectos de estos que tengo que con cantidad de elementos donde solamente resta armarlos y bueno, nada, y por ahí armar algo un poco más concreto, ¿no? Porque ahora es acumular. El arte, yo acá en la secundaria estaba un poco ajeno, época del proceso militar, no teníamos mucho contacto con cuestiones artísticas, y el primer año en Rosario me encontré con un mundo de arte que me conectó con el mundo y me hizo hervir la sangre. Yo creo que no puedo estar sin estar relacionado con cualquier movimiento artístico. Hoy me gusta mucho todo lo que está vinculado con lo de carácter, todo lo que tiene que ver con lo social, con los grandes problemas mundiales, el hambre, la desnutrición, y es como que no puedo vivir sin hacer arte, del tipo que sea, con el elemento que encuentre
y siempre voy a tener algo para hacer. Y eso a mí me da mucho ánimo para seguir proyectando, porque sé que siempre hay algo. De hecho, voy acumulando proyectos y los anoto, voy caminando o sueño y me despierto y anoto. Siempre voy a tener algo para hacer. Y lo importante sería que le sirva a alguien lo que uno hace. Siempre uno hizo arte, comencé haciendo arte para uno mismo, porque era como una especie de catarsis donde, lo que decía antes, es como que no iba al psicólogo, pintaba, dibujaba y vomitaba todo lo que sentía en algún lienzo. Hoy trato de decir algo más y bueno, y me hace muy bien. Mucha gente siempre en esta parte creativa del hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo. Hay mucha controversia con esto, porque en realidad los dos, cognitivamente, los dos hemisferios son muy importantes y se llevan muy bien, y el izquierdo también puede ser creativo. Pero hay algo que es re importante, que es esto, lo que nos pasa interiormente y que lo podemos devolver a un papel, a mí en el dibujo particularmente, y eso me hace muy bien poder expresarlo. Muy fuerte, ¿no? Igual lo explicaste eso ya. Sí, por eso estoy redundando, ¿no? Sí. Está, o sea, vos dijiste todo lo que. Es más, terminaste diciendo que es lo que te hace bien. Sí, es eso, básicamente es eso. Y si alguno puedo ayudar con esto, que está todo bien. Y si le gusta, porque uno lo hace para uno, básicamente.